Por supuesto. Proseguiré desde aquí la próxima vez. Y allí yacía, inaccesible, la daga del tiempo. Un tesoro que podía mostrar orgulloso como trofeo de nuestra victoria, si conseguía llegar hasta ella.
tenido honor y gloria para nosotros. Majestad, me prometisteis los tesoros del Maharaja, que yo eligiera. Esa. No negaréis al muchacho un recuerdo de su primera batalla. Vos podéis elegir entre los restantes tesoros del Maharaja, excepto aquel reloj de arena. Será un precioso obsequio para el Sultán de Azam cuando pasemos por su ciudad, sin olvidar algún que otro animal exótico para su colección y unas cenas de siervas jóvenes. Sí, con eso bastará. No se toque un solo pelo de doncella o animal hasta que yo haya elegido. Que se sepa que el rey Saruman